tanto. Bueno, estás solo, así que me voy a subir. No hay nadie, me voy a subir. ¿Cómo? José, todo tuyo. ¿Quién maneja este habitualmente? Carlos Cataldo, que es un piloto local. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Muy bien. Gracias por el aguante y por recibirnos. No hay problema. Vamos a ir despacito, ¿no? Sí, despacito. Que está Adriana en casa y no le gusta. No, mamá, le gusta que andemos velocidad. Muy rápido, ¿no? Está bien, está bien. No. Vamos. Vamos a ir entonces, ¿a qué velocidad? Sí, iremos a andar a 80 kilómetros. ¿80? Bien. Sí, sí. Vamos a la camioneta, ¿no? No, pará, José, no te hagas el piola. Es lo que vos quieras, pedí lo que vos... No, lo que vos digas, estoy bromeando. Pobre, no sabe qué decir, si vamos a ir rápido o vamos a ir despacio. No, vamos a ir lo más rápido que se pueda. No me gusta asustar a la gente cuando va conmigo, así que... Claro, lo dice por el camarógrafo. Claro. Sí, se asusta. ¿Qué velocidad le ponemos? Mirá, 150, un camarógrafo que no es... ¿Quién está, Pereira, en la cámara? No. Sí, pero que no es Hernán Pereira, ¿eh? Nos subimos a un avión de pequeño porte, mal llamado avioneta, y bueno, no le fue bien, estomacalmente hablando. No es Pereira así igual, que ¿no? Vamos a elegir otro. No es Pereira. Quiero aclarar que no es Hernán Pereira, es otro. Así que tenemos que buscar un camarógrafo. ¿Vos vas a venir, Hernán? ¿Seguro? Bueno, y lo vamos a subir atrás. José. Y lo vamos a seguir con un dron. Sí. No, yo te propongo. Hay gente que se vino. Sí, y me parece que es el momento ideal para que vos te acerques a la gente, más de lo que está cerca de la gente, saludes a la gente, te calces el casco y con Cataldo te subas al auto y me parece que en un ratito volvemos y ya te vemos corriendo, ¿o no? ¿Te parece? Genial. En un ratito nada más, acá están las reinas también. Sí. Son las reinas del Festival Nacional de la Papa y quieren hacerte unos presentes. Bueno, muchas gracias. Gracias, unos presentes de la reina. Gracias, chicas. A ver, ¿qué hay, José? Abrilo. Gracias, bueno. Unos llaveros. Nada, unos llaveritos. Y acá... Buenas tardes. Son producción de que se hace acá, en la zona de Villa Dolores. Lo que es cervezas, hierbas... No. Así que... Cervezas no podemos. Pero no. Gracias. Bueno, ahora venimos. José, eso. De arriba del auto, gracias a las chicas, gracias a toda la gente que nos esperó. Oh, cómo pesa. Un botoncito, entonces cerramos el vidrio. No sé para dónde vamos. Nos hace enseña que está todo ok. Ya estoy viendo el circuito, señores. Ustedes capaz que lo están viendo desde el aire. Y arrancamos. Como un cine, ya. Madre mía. Sí, ¿qué querés? A ver, no, te entiendo. La está buenísimo. Uy, mirá. Espera que se me cayó esta de acá. Vamos a tener ahí. Con un pie voy a tener la cámara. Carlos, todo tuyo. ¡Wow! Madre, ¿de dónde me agarro, Carlos? No lo dejes que maneje. Déjalo manejar, no le voy a hablar. Vos hablá con nosotros. Derecha, ¿qué quieres que te diga? Derecha y maneja bien, Carlos. Qué linda velocidad. No sabes cómo se mueve. Ay. Se va de costadito. Vamos. Perfecto, es lo que él está buscando. ¿Y contra qué frenamos si le erra, Carlos? No tenemos nada acá, ¿eh? Vamos al medio del campo. Mirá, yo le voy diciendo, cuando levantemos velocidad... Ah, mirá qué linda derrapada. La quiere hacer derrapar. Me hace acordar a los pilles de Bahía Blanca. Mirá, lo poco de automovilismo que... Bueno, ahora sí, no veo el reloj, pero pasamos los 100 kilómetros por hora y la primera curva que hicimos a 60, ahora no sé a cuánto la vamos a hacer. A ver. Ahí viene. Mirá la cantidad de gente que hay afuera, Carlos. Por el amor de Dios. No, me hubiese imaginado que con esa velocidad y girando, el auto no iba a derrapar, sino que iba a empezar a hacer otras cosas que ni mejor... Ay. Vamos bien, Carlos. Lo vas haciendo bien, espectacular, José. Me dice Carlos. ¿Se viene viendo bien? Espectacular. Yo estoy perfecto. Con una pierna estoy teniendo la cámara y con la otra me estoy agarrando al micrófono. Lo voy a bollar ya de la apretada que tengo. Bueno, mirá qué linda imagen. Con un poco de... ¡Wow! La tiene atada, Mira que la verdad se me hubiese seguido, ya me imaginaba, yo en esa situación con otro final, pero me parece que de verdad que la tiene dominadísima. Sí, bueno. Me empiezo a relajar, empiezo a disfrutar un poco más. Díganme si estoy gritando, pero no, está perfecto. En otra cosa. ¿Sí? Es un crack, mira.